Una tribuna para exponer los problemas de su comunidad. El Radar de los Barrios, con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos al Radar desde los Barrios, hoy convertido en Radar Ambiental. Ciertamente, como dicen nuestras compatriotas del Estado Vargas, el compromiso que tiene que tener el gobierno nacional, en este caso el regional, el gobernador García Carneiro, el alcalde, y más allá de todo eso, la obligación que tiene el Estado venezolano de preservar el ambiente en pro de los ciudadanos que habitamos esta hermosa tierra y en pro de las generaciones futuras. Y por eso que es alarmante que el gobernador no escucha a su propio pueblo, ese pueblo que lo eligió, ese pueblo que lo apoyó. Estamos hablando de gente humilde, de gente sencilla, pero comprometida con su Estado Vargas. Y desde aquí, nuestro apoyo, solidaridad y siempre en contacto con ellos. Y así estaremos. Y queremos, porque en la semana pasada, cuando hicimos el contacto con nuestros amigos del Estado Vargas, hubo una persona preocupada por esa situación y se contactó con nosotros a través de nuestro Twitter, Sunelín Parques 2, y nos hizo una serie de comentarios. Y hoy quisimos que nos acompañara en el Radar de los Barrios, hoy Radar Ambiental, para que nos diera su comentario. Ella es nuestra amiga Eurídices del Valle Guerra, especialista en el área de ecología y ambiente y defensora ambiental. Buenos días, Eurídices, estamos en línea. Queremos saber tu opinión en cuanto a la problemática que se está presentando en el Estado Vargas. Hola corazón, buenos días por esta oportunidad que, me dan. Ciertamente, primero quiero felicitar a las vecinas Maribel Merola y Zulay Medina, con la fortaleza que Dios da frente a tantas injusticias, tenemos que seguir adelante. Escuché el caso de Carmen de Uria, pero fíjate, a ver, tendríamos que empezar por recordarle al gobierno del Estado Vargas que a 14 años de la tragedia aún hay familias que no tienen ni siquiera vivienda. Por otra parte, yo recuerdo que en el año 2005 se aprobaron 600 millones de bolívares. Primero iba a ser un camposanto, Carmen de Uria, después iba a ser un parque. Ahora es un botadero de escombros, pero que además allí alegan que ese botadero de escombros fue permisado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Este tipo de improvisaciones y de politiquería barata y burda que lastimosamente los gobernantes vienen realizando en este país, contraviniendo normas, leyes, además afectando severamente las comunidades, es lo que nosotros nos tiene que llamar a muchísima reflexión. Déjame decirte además, mi amor, que los actores sociales de las comunidades tienen que participar de manera activa en la toma de decisiones para la ordenación del territorio. Y ahí entramos nosotros, los vecinos organizados, los que luchamos todos los días por la comunidad. Han venido ocurriendo una serie de irregularidades. El Estado Vargas es uno más de la cantidad de abusos que se vienen cometiendo en contra del patrimonio natural que posee Venezuela. Pero además, por otra parte, decía Maribel que el ecocidio en la Guatá quedó así, que ella está cansada. Eso es lo que quiere el socialismo, que nosotros colguemos la toalla, que digamos que estamos cansados y etcétera. Pues no, no es así. Y quiero decirle a mis dos amigas luchadoras y guerreras de Dios y que sigan adelante, que la lucha que ellas vienen llevando es una lucha justa y una lucha además que tiene que darse por lo siguiente: la intervención irracional de las cuencas hidrográficas, que es producto además de la visión mercantilista de los gobernantes, en primera instancia afecta a los cuerpos de agua, que son garantía primaria para que las comunidades puedan tener acceso eficiente y permanente de ese vital servicio. Por otra parte, afecta también los recursos naturales que integran el ecosistema asociado a la cuenca hidrográfica. La lucha que estas dos damas vienen dando conjuntamente con otros vecinos es muy importante. Mira, y frente a lo que ya está hecho, lo que creo que se pudiera hacer es dar solución al problema. Primero, que en la cuenca hidrográfica del río Naiguatá convergen 4 ríos y 2 quebradas. Eso tiene un área de 31 kilómetros cuadrados, que eso es de vital importancia para las comunidades aledañas.
Por otra parte, fíjate, en la cuenca hidrográfica del río de Naivota, que ha sido intervenida por extracción de manera irracional de los minerales no metálicos, hay que realizar un trabajo de diagnóstico del área afectada de la cuenca. En la comunidad de Naiguatá pienso que es necesario llevar a efecto unos talleres de manejo integral de cuencas hidrográficas donde se involucren a todos los vecinos que les duele lo que está pasando con la comunidad. Y por otra parte, eso puede llevar a ensamblar un proyecto para la rehabilitación de todo el área afectada de la cuenca hidrográfica. Ese proyecto, elevarlo a todas y cada una de las instituciones que tienen que ver con el hecho, llámese Gobernación del Estado Vargas, llámese Consejo Legislativo del Estado Vargas, llámese ecosocialismo, que me da esta vergüenza, que después de tener una institución con una estructura organizativa, administrativa y autónoma, ahora sea un epíteto, ecosocialismo, pero además recostado de otra institución que debe de tener control ecológico y ambiental, como es el Ministerio de Hábitat y Vivienda. O sea, eso todo es producto de lo que yo he venido diciendo, lo que considero el analfabetismo en materia ecológica y ambiental del señor Nicolás Maduro. Si todas estas barbaridades, si todos estos desmanes han ocurrido teniendo el Ministerio del Ambiente en funcionamiento, pues no me quiero imaginar lo que de aquí en adelante vamos a ir viendo, porque ¿quién controla, quién regula la conducta del ser humano frente a los ecocidios que se vienen cometiendo paulatinamente en Venezuela? Mira, ahí tenemos un ejemplo palpable. El Parque Nacional Canaima, decretado Patrimonio de la Humanidad en el año 94 por la UNESCO, ya estamos que lo perdemos. ¿Por qué? Por la intervención irracional de empresas transnacionales con la minería ilegal y etcétera. Y el gobierno nunca sabe nada de lo que está pasando, pero lo que no le conviene, nunca se entera y nunca sabe. Entonces estamos frente a una situación, tal como refiere Marlene y José, que nosotros, las comunidades, los vecinos, los profesionales en el área de ecología y ambiente, tenemos que unirnos y ayudar a las comunidades a buscarnos. Quiero colocarme a la orden de las amigas Maribel y Zulay, si tenemos que ir a visitar el Estado Vargas, vamos, las ayudo. Organizar la comunidad llena y guata, ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance. Pienso que de eso se trata, porque consideramos que las comunidades quedaron en una absoluta indefensión frente a estos abusos, frente a estos atropellos que reiteradamente se han venido cometiendo. Felicito al Radar de los Barrios por esta iniciativa de Radar Ambiental, porque realmente que hacía falta un programa donde se diga la verdad de lo que está sucediendo en el área ecológica y ambiental en Venezuela. Crítica, gravísima, preocupante. Pero entonces debemos ocuparnos de que las comunidades se organicen, las comunidades conozcan lo que los afecta, sepan cómo involucrarse, que le podamos brindar unas herramientas en el área que ellos puedan manejar, etcétera. Entonces, pienso que de eso se trata y en todo caso la lucha de Maribel Merola y de Zulay Medina no es en vano. Ninguna lucha ni es estéril ni es en vano cuando es por nuestras comunidades, cuando es para preservar la vida y cuando es por las injusticias que se vienen cometiendo. Muchísimas gracias a Eurídice Guerra, quien nos acaba primero la disposición que tiene ante justamente la denuncia de Maribel y Zulay, el señor Julio allá abajo en el estado Vargas, también por compartir toda esta información, estos conocimientos. José, tu sugerencia justamente a estas personas que allá abajo en el estado Vargas mantienen esta acción de protesta, algunas personas que en situaciones similares también quisieran conocer los mecanismos, cómo actuar, a dónde ir, a dónde asistirse legalmente para prevenir situaciones como estas. Bueno, en primer lugar, no debemos descartar las acciones legales que se puedan hacer ante el organismo competente, en este caso la Fiscalía Ambiental, que ya en otras oportunidades hemos dicho aquí que a la que pueden acudir.
también al Departamento de Guardería Ambiental de la Guardia Nacional. Pero más allá de eso, es importante que nos mantengamos comunicados, intercambiando información, y que cuenten con el apoyo del Movimiento Ciudadano Pro Defensa de las Áreas Naturales, que las cuales el cual involucra... ¿Puedes dar los contactos? ¿Tienen los contactos? Movimiento Ciudad Natura, @ Movimiento Ciudad Natura. Ok, y allí contamos con expertos. O sea, este movimiento cuenta con muchas ONG ambientalistas, con expertos de universidades, y en la medida que podamos, está muy buena la propuesta de la compañera Eurídice de montar unos talleres de manejo de cuencas para los sectores populares, y esto nos permitiría que el radar ambiental fuera más barrio adentro también, y pongamos en lenguaje sencillo la información técnico-científica, pues, que emana de nuestras universidades, que bastante falta que hace, que la academia se vaya más a la base popular, pues, ¿no? Y en este sentido nos ponemos a la orden y manténganse en contacto con nosotros para ver qué podemos cuadrar, pues, en la, claro, en la zona, y en la, no, región. Y también la invitación a Eurídice a que se una a este gran movimiento, el cual también se viene promocionando por aquí, promoviendo justamente la integración de otras ONG ambientalistas a este movimiento. Repetimos el Twitter, @ Movimiento Ciudad Natura. Es este movimiento del que nos hablaba ahorita José Matute. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del radar ambiental en el radar de los barrios. Usted escucha El Radar de los Barrios, detectando problemas y promoviendo soluciones por RCR 750 AM.